A ver, si conoces a JH, ¿no? Sí, obvio. Tengo sus stickers. Ah, bueno, pues hay un TikTok como de 15 segundos que obviamente posiblemente esté cortado mal. O sea, sacado de contexto. O sea, puede que sí, la verdad no sé, ¿eh? O sea, también beneficio de la duda que no. Pero básicamente donde el vato admite que en algún momento en su vida envenenó a su hermano o algo así. ¡Ala! Y que se murió su hermano. Ajá, está bien raro. ¿De dónde lo sacaron? No sé. ¡No mames! Está bien pasado de verga, sí, yo también me quedé como, ¿what? Bestia. Eso no lo sabía. Sí, sí. Pues ahorita que lo andan cancelando por lo que dijo de... Gris bandido ya, pero... Esta es la 4 de 6. Era un live de TikTok, dice. Es que también está como 20 horas en TikTok al día. Él tiene un video hablando de eso. Ah, ok, a ver. ¿A contexto? Me sirve. Pues me imagino. Ah, ya estamos chisme. No, yo me iba a decir algo. Ah, mira, esto es el contexto como que más aclarado, ¿vale? Para que no quede mal. Dijo que él también tomó veneno cuando eran pequeños y su hermano murió a los 7 y él quedó mal. O sea, básicamente que los dos comieron veneno... ¿Vale? Ah, y que él quedó mal y su hermano murió por esa. Como los que ponen. Pero es que en el extracto ese que sale, dice él, o sea, al cual dice: yo maté a mi hermano, o sea, no estoy mamando. A ver, déjenlo justo. A ver, chat, pasen el link. Ahí ponlo en el general del torneo para que lo vean todos. Que todos echen chisme. Sí, a lo que puede ser eso también referencia es que él mismo, pues no sé si era el hermano mayor, la verdad, creo que sí. Siendo el hermano mayor, imagino que le dio el veneno como comida porque no tenía que comer. Y pues eso, por eso se siente culpable y por eso dice que yo se lo di, pero no en plan se lo di porque soy una mierda de personas. No, es que su historia sí está bien triste. Miren, aquí está esa, miren. Los enseño. Miren, eso los enseño para que lo vean. A ver. O sea, les digo, por eso son 30 segundos y es una mamada, porque pues no te enteras bien. A ver. Yo le di veneno de rata a él y yo me lo comí también. De rata, mamón. Yo le di veneno de rata a él y yo me lo comí también. Y mi hermano se murió a los 7 años a raíz de eso, porque él empezó a sufrir. Y su hermano se murió, no mames. Y yo qué especial, yo qué anormal. Sí, o sea, entonces los dos comieron, pues. Verga, qué horrible, o sea, literalmente. Es muy feo, pero pues fue una travesura de niños, pues. O fue una travesura de niños o fue literalmente por hambre, ¿sabes? Pero una travesura de niños es hacerle la tumba del Undertaker, güey. Ah, sí, pero pues... Es que también tienes que pensar que no todos tienen la educación que todos tenemos de que con ese veneno te mueres y ya, ¿sabes? Algunos dicen, pues... A una rata tal vez la mata, pero tal vez a nosotros no. Ay, pues qué feo, no me la sabía, la neta, No, sí, ya me agüité. Neta que sí, güey, estoy agüitada. No parece, pero estoy aquí. Pero me agüita más que seas team medio metro. Nah, hombre, ya empezamos. Ya pasaron el código, ¿eh? Sí, estoy. Ah, ya está el código, no vi, perdón. Sí. Listón, vamos. Se mamó con la tumba del Undertaker, dice acá. No, es que yo una vez casi me quiebra mi hermano. ¡Ay, no! Otra historia, a ver. No, pues, o sea, literalmente es que de chiquitos vamos a las luchas, ¿no? Sí, entonces, esto sí es para gente con cultura, para los que sean de la WWE y conozcan a Chris Jericho. Ese tenía... No, ya es que tenían sus finishers, ¿no? Ajá. Como su movimiento especial. Entonces, Chris Jericho tenía uno que era el rompecódigos, que literal el güey se tiraba al piso, pero con las rodillas arriba, y pues le calaba la chompa al otro y lo reventaba en las rodillas. Este güey, un fatality tal cual. Entonces un día estaba jugando con mi hermano Luchitas en la cama, estábamos brincando y de puro mame dije, pues te vas a hacer el rompecódigos y que se deja ir de boca. No. O sea, yo no se lo hice de broma, pero sí se dejó ir de chompa. No. Pero lo bueno es que solo lloró. Entonces no le pasó mucho. Pobrecito, güey. Pero o sea, esas madres, o sea, quieras o no, había muchos niños que sí las imitaban. Entonces sí estaba peligroso. Pues sí. Como lo te digo, la ultratumba sí lo dejas tontito a alguien. Es que estoy anonadada, güey, por la historia del JH, güey. Estoy anonadada. Quiero ir a abrazarlo. Perdón, yo me perdí, porque estaba contestando un mensaje cero importante. No te preocupes. Cero importante. Ey, no vi la tía. ¿Qué te perdiste? ¿Te perdiste la historia del rompecódigos? Sí, güey, perdón, güey. ¿Lo puedes resumir, pero para gente que no es culta? No. O sea, sí, pero no es que nadie sea culto, sino que... No, es que dijiste, es que sí la empezaste, me acuerdo que empezaste con... Para la gente culta. Ah, es que... Bueno, la gente que veía las luchas, corrijo. Ah, ok. Bueno, yo no las vi. O sea, yo sí las vi, pero las vi dos veces y dije, esto no es real, mejor me regreso a la UFC donde soy. Ah, te cuento mi historia y te digo algo de la UFC. Si quiero ver a hombres fingir, mejor me voy a ver fútbol, ¿no? Yo no voy a agregar nada de eso. Yo mejor no digo nada, la verdad. No, por dos. O también si quiero verlos fingir, pues mejor me vengo a ver pros de Warzone fingiendo que son buenos cuando juegan en control. ¿Qué? Fingiendo que sé qué pedo. Eso fue directo. Que son mexas.
Fue directamente a mí eso. No, en realidad no, Priscila, no has hecho nada. Ok, gracias. Nah, pero está bueno el coto. Sí, la verdad que sí. No, pero ¿cuál era la historia, pues? ¿A quién le rompiste la espalda? Historia, sí, cierto. Es cierto, es cierto, el chisme. Ah, es que había un luchador que se llama Chris Jericho. No sé si todavía siga vivo, la verdad. Ajá, sí, sí. Y ese güey tenía su finisher, que era el rompecódigos. Ok. Que era, ese güey se tiraba como de espalda y con las rodillas levantadas. Y pues al otro güey lo agarraba de la cabeza y pues lo reventaba en sus rodillas. Okay. Y un día estaba jugando yo con mi hermano en la cama luchitas. Y pues se lo hice, pero no pensé que se fuera a ir de hocico mi hermano. Y pues sí me lo croné. ¿Cuántos años tenía? No sé, la verdad. Yo también quedé tontito de un golpe en la cabeza. No mames. Me das miedo, güey. Hay que cuidarnos de yo casi mato una vez a mi hermano de un piedrazo. Ah, ahora todos mataron a su hermano. Es que pues tenemos hermanos pequeños. ¿Qué se les va a hacer matarlos? Tenemos infancia. Sí, es infancia. A mí me pasó al revés. Mis hermanos casi me matan a mí. No me tocó hacer eso, güey. No tuve la suerte, por lo que sea. A mí, mi hermano menor, estábamos jugando que éramos soldados de guerra. Y yo agarré una piedra y tiré como una granada. No, pero haz de cuenta, fue una mamada. O sea, ¿tú crees que directamente la agarré y le aventé la piedra en la cabeza? No, o sea, aventé la piedra como una granada hacia arriba y ¡pum! Le cayó bien en la cabeza. Fue como ¡a la verga! ¡No, pobrecito! Oye, no digan, se... Alguien filtró el código, lo van a cambiar, ¿eh? La concha su hermana. Perdón, puedes continuar. ¿Cómo sabes? Porque pusieron en el Discord, o sea, que se metió gente que no era del torneo. ¡Neta! Ahí está, ya lo pusieron otra vez. Es que vi que se empezó a salir la gente, por eso me fijé. ¡Chore! Te apuesto a que nadie de los que está jugando el torneo que no sea mexicano ha tenido una historia así de casi matar a su hermano. ¿Seguro? Sí, sí. Creo que... No matar, pero definitivamente de alguna forma lastimado. Otra que le hice también a mi hermano pequeño fue que lo aventé de una azotea de dos pisos porque... O sea, no te bastó con la pedrada. Estábamos probando si podíamos volar porque vimos la película de Superman. O sea, luego, fuera de pedo, luego dicen que las películas no influyen, pero esa madre sí influye. Es que, pero lo de la granada fue épico, güey. Fue épico eso, neta. Le aventé un tabique. Era un C4. No, no era Cloud, es mi otro hermano. Él no es. En ese momento. No, yo de chiquito me descalabré y estuve como 2 días inconsciente en el hospital. ¡A la bestia! Pero es una historia bonita. ¿Por? Y termina en un final feliz. A ver. Échatela mientras empieza. ¿Final feliz como de que masaje o otro tipo de final feliz? No. Cálmate, Víctor, por favor. Mejor todavía. Chécate. Yo tenía 6 años, ¿no? Ah, bueno, entonces... sí, entonces no sería final feliz de ese tipo. No. A esa edad todavía no. Entonces tenía 6 años y me gustaba mucho una serie que se llama Los Caballeros del Zodíaco. No sé si la conozcan. Sí. O sea, la he escuchado, pero nunca la vi. Bueno, hay un personaje que se llama Shiryu y el vato tiene un dragón en la espalda tatuado y se le veía mamón. Yo tenía 6 años. Dije, yo quiero un dragón así. Ajá. Entonces, antes en las galletas salían tatuajes de esos dos chafillas y un día me salió una lagartija. Y pues ya le dije a un primo de que, ¿me lo pones? Y ya me lo puso en el brazo. Después yo bien feliz con mi dragón. Ajá. Y decía, yo soy Shiru, este es mi dragón. Y entonces acaban de construir mi casa en ese entonces, casi, y pues no tenía barandal en las escaleras. No. Y por irme viendo el tatuaje de dragón, me caí. No, pues, sí, obvio. Y desperté en el hospital como a los 2 días. No. Pero es un final feliz. No, eso es otra historia. Nah, hombre. Pero fue un final feliz porque cuando desperté, mi jefe me había comprado una pista de Beyblade de las edas mamonas, de las grandotas. No, y todavía tengo mi cicatriz. No me puedo hacer cortes Skulls porque se me ve mi cicatriz. Me ¿A poco muy se cholo. Muy fea? Pues no sé, o sea, solo me la he sentido porque me da pena verme mal. Ay, es una cicatriz, ni al caso. Pues imagínate que te hagas un corte acá como Neymar. López. Te dan medio hoyo en la cabeza. Ay, ¿qué tiene? Como si te hubieran agarrado de cenicero, imagínate.